días de la doceava semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y lo despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue en el Sermón del Monte diversas recomendaciones de Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús nos ofrece tres caminos para vivir de un modo nuevo. El primero es desconcertante. Dice: no den lo santo a los perros. Aunque el discípulo no excluye a nadie de su amor, no por eso ha de ser ciego a la actitud de los demás. El perro y el cerdo eran animales impuros. Podrían representar a los que no son limpios, puros de corazón, es decir, a los que buscan su propio interés, cometen injusticias contra el prójimo. Parece que en el contexto de la iglesia primitiva este dicho se refería a la conveniencia de no anunciar el secreto del reino a aquellos que lo van a rechazar o se van a mofar de él. Lo comunicamos solo cuando se dan unas mínimas condiciones de respeto y de acogida. Para los futuros discípulos es una advertencia para evitar que entusiasmar. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Se apresuran a anunciar su mensaje a todo el mundo indiscretamente o admitir dentro de la comunidad a cualquier persona. Lo santo es lo que pertenece a Dios. Sus perlas es su voluntad. Su palabra el reino de Dios. La Eucaristía que tienen inmenso valor, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Eres verdaderamente consciente de ello? Trata a los demás como queremos que nos traten a nosotros, la regla de oro. Tenemos muchas ocasiones de cumplirla a lo largo del día. Podríamos escribir una lista de cosas que deseamos o exigimos que hagan con nosotros, que nos atiendan, que se interesen por nosotros, que sean tolerantes con nuestros defectos y alaben nuestras cualidades, que no nos condenen sin explicar lo que de verdad ha sucedido. Apliquemos esta regla a todas las situaciones de la vida, sobre todo a las relaciones con los creyentes de otras religiones, con los ateos, agnósticos y en general con quienes tienen ideas y conductas distintas a las propias. Esto es ahora urgente, cuando la sociedad es más plural y la convivencia resulta más complicada. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta.
y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.